Yo inauguró su primer local boutique aquí en Puerto Madero y estamos con Pablo Sánchez Liste para que nos cuente exactamente qué es Peugeot City. Peugeot City es un local boutique de alta gama ubicado en Puerto Madero, porque el concepto de este tipo de local es meterse en los centros urbanos de las grandes ciudades, pero es un local de boutique de alta gama con algunas particularidades que hacen a la esencia de este concepto. No es solo un salón de ventas, porque integra también un restaurante que se llama Leblé, que está especializado en la mejor boulangerie y patisserie francesa que hay en la Argentina, y además porque presenta una oferta de servicios conectados. ¿Esto qué quiere decir? Que uno, de lunes a domingo, porque está abierto los 7 días de la semana Peugeot City, y prácticamente cualquier horario, porque esos 7 días está abierto 8:30 de la mañana, 9 de la noche, puede acercarse a este local, que queda en Licia Amores Justo 152, pleno Puerto Madero, y consultar por la cotización de su usado, por un vehículo 0 kilómetro, por distintas opciones para comprar su automóvil Peugeot, para pedir un service o un turno para algún trabajo o mantenimiento que necesite hacer en su taller Peugeot. Puede consultar toda la gama, a pesar de que acá solo tenemos expuestos vehículos premium, como puede ser RCZ o 508, pero tenemos diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten que la persona pueda, a través de pantalla multitouch y otro tipo de dispositivos, consultar toda la gama Peugeot, ¿sí? Y por lo tanto también puede venir a disfrutar, es decir, a tomar algo o comer algo en Leblé. Es decir, que es un punto ubicado cerca donde están los principales edificios corporativos de Buenos Aires, donde hay muchos ejecutivos, muchos profesionales que tienen mucha demanda horaria en sus diferentes funciones y trabajos, y que por lo tanto tener una opción como esta cerca, que pueden ir caminando en cualquier horario, o incluso las personas que vengan a pasear a Puerto Madero el fin de semana, pueden acercarse y consultar cualquier inquietud o aspiración que tengan para acercarse al mundo Peugeot. Esto es parte de un programa más grande que es el Plan Movilidad de Peugeot, presentado hace un año. Esto es parte del programa Movilidad Peugeot, que presentamos en diciembre de 2011 y que, como anticipamos en su momento, poco a poco va a ir concretando distintas novedades. Esta es una de las principales, Peugeot City, que trabaja sobre el eje cercanía. Peugeot ha tenido un comienzo de año muy agitado, con varias presentaciones, 5008, 308, el 508. Va a haber más novedades todavía, increíblemente, de aquí a fin de año. Exacto, 2012 empezó muy fuerte para Peugeot, con 5008 en enero, 308 en febrero-marzo, 508 en abril, ahora Peugeot City en mayo. En junio vamos a estar presentando 308 GTI y el 3008 HDI con tecnología FAP, filtro de partículas, ese primer auto con este tipo de tecnología ya en la Argentina. Y en el segundo semestre vamos a tener muchas actividades, como puede ser patrocinios de recitales como el de Madonna, como el de Lady Gaga, vamos a ser sponsor de Cirque du Soleil. Seguiremos siendo sponsor de la Copa Davis con el 308 como vehículo oficial, por nombrar solo algunos. Contanos, ¿cómo es tu parecer acerca del mercado argentino en este momento, que es quizás algo dudoso? Nosotros seguimos siendo optimistas con respecto al mercado, pensamos que se va a acercar a las 850.000 unidades, tal cual es nuestro pronóstico, y pensamos seguir creciendo, alcanzando una cuota de mercado del 10%, cuando el año pasado tuvimos 9,1, y superando las 80.000 unidades vendidas. Por lo tanto, somos optimistas. Las ventas vienen muy bien, 308 empieza a consolidarse como líder de su segmento con más de 40% de participación, 408 también alterna el puesto 1 y 2 en su segmento. Si se toman todas las ofertas medianas de Peugeot, incluyendo 3008, somos la marca número 1 en el segmento mediano, por lo tanto venimos muy bien. Y el 508, que es la última novedad, también tiene muy buenos resultados comerciales.